Irina Baeva y Gabriel Soto vivieron meses difíciles después de que saliera a la luz su relación pocos días después de que el actor se divorciara de su ex esposa, Geraldine Bazán, a quien supuestamente engañó con la rusa, aunque él siempre lo negó. Tras el escándalo, Irina Baeva enfrentó críticas de miles de fanáticos de Geraldine que la señalaron como la tercera en discordia, sin embargo, parece que las aguas ya se calmaron. El programa Suelta la Sopa entrevistó a Irina Baeva y esto fue lo que la actriz dijo. Ya estamos justo regresando del evento de Nape, presentando un nuevo contenido de la empresa para este año, la verdad es que está súper emocionante. El reportero cuestionó a Irina sobre su relación con Gabriel Soto y le preguntó cómo se sentía con el actor después de que las críticas se detuvieran en las redes sociales, y así respondió la actriz. En el sentido personal no tengo absolutamente nada más que agregarles todo lo que nosotros quisimos compartirles ya se ha compartido y les agradezco, cuando sea el momento de compartir más cosas, se las compartiremos. Suelta la Sopa, siguió insistiendo en el tema y hasta le preguntaron sobre las hijas de Gabriel, a lo que la actriz solo respondió, ya no tengo nada más que decir, corazón, gracias. Parece que Irina todavía no quiere revelar más detalles sobre su relación con Gabriel, aunque la ex esposa del actor también tiene una nueva pareja y es Santiago Ramundo, quien no han confirmado su noviazgo con Geraldine, pero ya fueron captados juntos en el mar. ¿Qué opinas de sus declaraciones? Con información del programa Suelta la Sopa y LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.